¿Sabes qué es la burocracia que hay? Porque sí, se decía que en los primeros 2 meses ya iba a estar esto, pero no tenemos ni señales todavía. Yo digo que esto, eso no hay señales así como que veras esté hablando en serio de eso. Y entonces, yo pienso que se va a pasar varios meses y que no vamos a ver eso. Así reaccionó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la región Brunca, Jaime Cervantes. Indicó que no pierden la esperanza de que se construya la oficina de promoción turística en el Parque San Isidro de El General. Sin embargo, no se cumple ningún plazo que se dio para que estuviera. Se dijo que estaría a inicios de año y ya pasaron 4 meses y medio. La última nota del avance del proyecto que recibieron por parte del alcalde Jeffrey Montoya fue el 16 de marzo. Él nos mandó una serie de trámites que se han hecho. Por ejemplo, dice que los estudios preliminares y anteproyectos están al 100%, los planes constructivos al 100%, las especificaciones técnicas y constructivas 100%, revisión del Ministerio de Salud y Bomberos 100%, revisión de la Municipalidad 0%, dice el alcalde. Y cartel de licitación, el 75%, o sea, están en el cartel de licitación, y esto es de 16 de marzo, esta información. Cervantes indicó que insisten para que este proyecto se concrete. Entonces, la Cámara ha estado insistiendo, se ha hablado con la gente, y entonces estamos esperando. Yo personalmente, cada vez que veo a un regidor, le digo: mire, tenemos problemas con la Oficina de Información Turística. Y ese re el regidor me ha colaborado y le ha pedido información, pero no hemos tenido respuesta. Es decir, a veces piensa uno que va a pasar como antiguamente, que teníamos un presupuesto aprobado de 50 millones y lo destinaron a lo de la recolección de basura. Y más que todo a mandar la basura para otro lugar. O sea, ese presupuesto lo tiraron a la basura. Y entonces no se habló más, igual que el de las cámaras de vigilancia. La única diferencia es que las cámaras ya están funcionando algunas. También indicó que se perdió parte de la comunicación con el alcalde. Hemos perdido mucho la comunicación con el señor alcalde. Incluso les enviamos a veces correos solicitando información y no nos contesta. Y le solicitamos que nos diera una audiencia para ir a conversar con él, pero tampoco no nos contestó. Pudimos conseguir que nos enviara esto en una reunión que lo encontramos, entonces ahí le hablamos de eso y entonces nos mandó eso. En la Cámara de Comercio se espera que en esta administración sí se concrete el proyecto y que no suceda lo que pasó con las anteriores.